Bé, bon dia, gràcies a tots per la vostra assistència. Bé, continuem amb les presentacions del Nàstic. Avui toquen tres jugadors. Comencem per Javier Bonilla. Ell era una prioritat de la direcció esportiva del Sergi Parés. Era el primer jugador que volíem i estem molt contents que estigui a Tarragona. Javier, muchísima suerte. Muchas gracias. Y muchos éxitos. Gracias. Javier, buenas. Hola. Joan Alfons López de Tarragona Ràdio i Tarragona Digital. Bienvenido al nuevo estadio, bienvenido Muchas al Nàstic. Gracias. Es una pregunta habitual cuando suele haber una presentación. Explícanos un poco qué nos puedes ofrecer, qué vamos a ver de Javier Bonilla aquí en el Nàstic, un lateral izquierdo con proyección. Vienes en una edad ya madura para la categoría, aportas sí. mucha experiencia. ¿Qué podemos ver de Javier? Bueno, lo primero, compromiso con el equipo, con el club, porque me ha dado la oportunidad de estar aquí y eso, vamos, eso no va a faltar en mí. Y luego, pues bueno, yo creo que uno de mis puntos fuertes es el balón parado y la estrategia. Y bueno, y me incorporo bastante bien al ataque y eso es un poco lo que más me identifico. Entre bambalinas, ¿cómo se produjo este fichaje? ¿Cuándo te llegó la llamada del Nàstic? ¿Te lo pensaste mucho? ¿Cómo se produjo todo? Hasta no se pueda saber. La verdad que fue súper rápido. Yo creo que tardamos un par de días desde que me llamaron a firmar. Y nada, fue todo súper rápido y muy llano todo. Y la verdad que se hizo muy bien. Buenas, Javi, bienvenido. Hola, Jesús Sarmiento, Radio Ciudad de Tarragona. El otro equipo que sonaba para irte era el Hércules. ¿Por qué sí. el Nàstic y no el Hércules? Pues bueno, porque al final el Hércules sí que tuve contacto con ellos y la verdad que lo tenía prácticamente cerrado. Lo que hubo un par de cosas que cambiar en el contrato, bueno, al final se complicó un poco. Me llamaron de aquí y no me lo pensé. Hicieron las cosas muy bien desde el principio, desde que me llamaron. Y eso me convenció rápido y mira, y por suerte pues estoy aquí. Hola, Bonilla. Hola. Pedro Rodríguez, Onda Cero, bienvenido a Tarragona. Gracias. Llevas ya prácticamente 5 días de pretemporada. ¿Cómo están sí. siendo estos primeros días? Bien, muy contento con el equipo. La verdad que ahora, bueno, pues eso, estamos empezando, adaptándonos todos un poco, pero con ganas, mucha ilusión de trabajar y con muchas ganas de que llegue ya el primer partido de Liga. ¿Has compartido vestuarios con alguno de los que hay aquí? Déjame preguntarte por Ferran Giney, no sé si ha sido clave también para aterrizar en Tarragona, que estuviese él aquí. Me lo pensé menos al estar él también, la verdad que es mi mejor amigo y bueno, por suerte podemos coincidir, aunque ya te digo, lo tenía muy cerca de irme para Alicante y no aquí, pero mira, al final pues se ha dado la situación y encantadísimo de compartir vestuario con él y con todos mis compañeros. Bé, continuem amb Lolo Pla i també era la primera prioritat de la divisió esportiva, jugador de molta qualitat, ell ha aconseguit 2 ascensos amb l'Elche i el Càdiz i era un bon jugador polivalent i que estic convençut que ens donarà moltíssimes alegries, no? Bé, per ser un jugador important. Te deseamos mucha suerte, Lolo, y la suerte tuya será la de los nastiqueros. Muchas gracias. Manuel, Lolo, ¿te llamamos? ¿Cómo te llamamos? Lolo. Lolo, encantado, bienvenido. Joan Alfons López de Tarragona Digital y Tarragona Radio. Viendo tu carrera deportiva, te sitúan en la zona de ataque, pero el presidente lo ha dicho ahora mismo, es muy polivalente. ¿Dónde te sitúan vos más? ¿Dónde estás más cómodo? ¿Arriba, en banda? Porque gol tienes. Arriba, de segundo punta es la posición donde mejor me encuentro y bueno, todo lo que sea cerca del área y cerca de la portería es donde estoy a gusto. Vienes con el cartel de marcar goles, has marcado goles en el grupo cuarto, en el grupo tercero, en el grupo primero. ¿Hay presión en este sentido al ser uno de los fichajes de más peso arriba? No, presión no hay. Es verdad que vienes con ganas de hacerlo lo mejor posible, de dar lo máximo y bueno, si es así creo que no hay nada que tener presión, sino dejar que fluya y ya llegará todo, ¿no? Si no te aseguro muchísimos goles, pero tampoco te digo que pocos, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es otra cosa. Creo que hay que estar más centrados
en todo el grupo, aunque suene atópico, pero es la verdad. Creo que el éxito de todo es el conjunto y a eso vamos a intentar dar cada uno nuestro granito de arena. ¿Cómo se coció esta incorporación por el Nasti? Porque imagino que interés por otros equipos no te habrán faltado. ¿Qué es lo que te hizo decidir, me voy al Nasti? Sí que viene de segunda, pero ¿hay algo más? ¿Te tiró mucho el proyecto deportivo también? Sí, sabemos que el Nasti siempre es un equipo grande, ya sea en segunda B. Y bueno, es circunstancial que haya bajado y bueno, trataremos de ponerlo en su sitio a corto plazo y para eso estamos aquí. Pedro. Hola, Lolo, Pedro Rodríguez, Onda Cero, bienvenido a Tarragona. Hace 2 años estuviste en Elche, conseguiste lo que busca el Nastic este año, bajaron y en una temporada consiguieron volver a subir. ¿Qué tiene que hacer el Nastic para conseguirlo? Bueno, si tuviera la tecla, ojalá, ¿no? Bueno, es muy complicado, creo que cualquier ascenso es complicado, ya sean equipos grandes como el Elche en su día, el Nastic a día de hoy. Pero creo que tenemos que basar nuestro juego todo al día a día, ¿no? Creo que no hay que perder el norte nunca, ni con el nombre se gana. Creo que hay que ir a por todas, ser un grupo unido y eso vendrá al éxito, ¿no? Luego pues pasan muchas cosas, los partidos ya sabemos lo que hay y puedes ganar o puedes perder, pero creo que estando unidos estaremos más cerca de alcanzar lo que queremos todos, ¿no? Que es el ascenso, está claro. Y a una pregunta más a nivel personal, repasando tu trayectoria, muchas cesiones, muchos equipos, no sé si esperas en Tarragona poder encontrar esa estabilidad futbolística. Bueno, me encantaría encontrarla, la verdad. Qué mejor sitio que aquí, ¿no? Un sitio, una ciudad buena y un equipo bueno. Bueno, con decirte que mi hija va a nacer aquí, entonces me gustaría que sea así. Hola, Lolo, Nil Morato del Diario Mes, bienvenido. No sé si te marcas alguna cifra goleadora, algún registro para esta temporada. No, esa pregunta no me la he puesto nunca. Siempre la preguntáis, pero ya te digo, siempre respondo igual. Ojalá marque muy pocos goles y ascendamos. Eso creo que es más importante que los goles que pueda meter. Está claro que hombre, siempre gusta, ¿no? Pero vamos, que no soy 9, pero bueno, todo lo que sean goles, bienvenido sea y no digo cifras. Ojalá sean muchos, pero no te pongo cifras. Bé, continuem amb l'última presentació d'avui, és Romain Abraham. Ell és un jugador que es va formar al PSG, ha sigut internacional a França en moltes categories inferiors, ha jugat a primera a Bèlgica i Israel i ara és la nostra estrella al Nàstic, no? Estem segurs que ens donarà moltíssimes alegries. Bienvenido, mucha suerte. Román, bienvenido, bienvení. Merci. Li preguntarem al David Alonso, que és el que farà de traductor. Pregúntale, David, ¿cómo se define él como futbolista? ¿Por qué el Nasti? ¿Cómo decide hacer este paso de venir al fútbol español y a la categoría de bronce de la segunda B? Voilà, alors la question c'est au niveau joueur, qu'est-ce que tu peux donner là et pourquoi là, c'est choisi Nastic comme club? Ben voilà, moi je suis un joueur plutôt rapide, technique, qui a une bonne frappe de balle, qui est très déterminé aussi à faire une bonne saison avec Nastic. C'est un joueur rapide, avec un bon toque de ballon, transition. Et voilà, j'ai choisi le Nastic parce que c'est un club très historique en Espagne. Et voilà, dès que j'ai eu la proposition, j'ai pas hésité une seule seconde. Et j'ai dit à mon agent directement que je voulais venir et je pense avoir fait le bon choix. Ha elegido Nasti por la historia y la tradición que tiene el club y que no tuvo dudas en ningún momento en cuanto le llegó la oferta de querer fichar y venir aquí al Nasti. Y una última por mi parte. Ahora mismo el presidente acaba de decir que es el fichaje estrella. ¿Cómo asimila la presión de ser una importante incorporación en el Nasti? On vient de dire maintenant que tu es quand même une incorporation dans le club important. Alors comment on soutient, comment on tient à avoir cette responsabilité d'être un joueur important? Ben voilà, j'ai cette responsabilité-là et dans la vie, il faut prendre ses responsabilités. Voilà, on dit que je suis un joueur important du club et moi, ça me fait plaisir déjà d'entendre ça. Et voilà, je vais jouer mon football, aider l'équipe, j'ai la confiance du coach.
le coach prépare, il y a une bonne tactique de jeu pour les prochains matchs qui vont arriver. Donc voilà, c'est que du positif et je ne mets pas de pression parce que j'ai vraiment envie de faire une belle saison. En la vida hay que saber aceptar las responsabilidades, él la asume y tiene, bueno, de hecho está muy, muy agradecido de que tengan esa opinión sobre él, de ser un jugador importante y también para él es muy importante tener la confianza plena que tiene con el entrenador. Hola, Ani Morato del Diario Més. No sé, que esta es tu primera aventura aquí en España, no sé cómo la afrontas. C'est ta première fois en Espagne, alors comment, quelle est ta disposition pour cette nouveauté de jouer dans ce championnat? Ben ouais, c'est ma première fois en Espagne. C'est un championnat très technique, très tactique, qui est très différent de la France parce que en France c'est très physique. Mais ouais, je suis prêt à jouer dans le championnat espagnol. Je sais que c'est très technique, mais voilà. J'ai été en formation au PSG, qui est un club qui forme sur la technique de base. Donc, je suis prêt. ¿Está preparado para afrontar el reto de estar en este campeonato, que es muy, muy táctico, muy, muy técnico? La liga francesa quizás es más fuerte, pero que él tiene la experiencia de la escuela del PSG, que también pues ahí utilizan mucho la parte táctica y técnica y afronta el reto con mucho optimismo. Bona tarda. Deixi'm fer-li dues preguntes. Més que per la vessant esportiva, per la vessant social. Un és el tema de les samarretes, és una de les qüestions que s'ha parlat a les últimes hores, de si se repeteix o no es repeteix. Qui és el que ha portat el Nàstic a repetir aquestes samarretes? I l'altra qüestió és els dies i les hores dels partits. Si a segona divisió B està estipulada si jugarem sempre el diumenge, jugarem pel matí o per la tarda. Nosaltres vam decidir, el Consell va decidir, mantindre la samarreta de la temporada passada. Teníem bastant d'estoc i així ho vam decidir i així ho considerem que ho hem de fer. Nosaltres, a banda de moltes coses, hem de gestionar l'economia del Nàstic i crec que va ser una decisió important per nosaltres i lògica també. Tema d'horaris, en principi el mes d'agost-setembre jugarem per la tarda i calculem que quan canvi una mica el temps, a partir de l'octubre els partits seran a les 12 del migdia. El president també, com està el tema de la campanya de socis? De moment tenim xifres o encara és aviat? No, estem molt contents, està venint la gent a renovar, la veritat és que estem molt contents, jo crec que anem millor inclús que la temporada passada amb aquestes alçades, estem molt contents, jo crec que la campanya s'ha fet és bona, són preus interessants, tenim diferents ofertes i la gent està responent a la perfecció, estem supercontents amb aquest tema, super. Bones, hi ha una pel Sergi, pel que queda de fitxatges i sobretot preguntar-te per aquesta davantera. No sé si un dels noms que sona és Jonathan Pereira, si és opció real i si les altres estan ja contemplades o a punt que caiguin. Bueno, al final treballem amb una llista de 8-10 jugadors que estan allà, que al final els podeu conèixer tots amb el mercat d'aquí. I tots tenen pros i contres, no? alguns tens que has parat més i vol dir que potser no els tens, altres pues, estan en un procés de la millor que estan arribant a la seva maduresa, bueno, cadascú té uns pros i contres i anem treballant en diferents opcions. No? Jo crec que relativament aviat potser tancarem un jugador, però estem tranquils perquè jo crec que estem amb el mercat, amb el que va passant, estem al moment just i de moment tot el que hem anat fent contents i veurem. No? Jonathan Pereira és un bon jugador, es mou bé, és un jugador interessant per qualsevol club que vol pujar de segona a segona, és un jugador interessant, no? Però bueno, igual que n'hi ha d'altres. Juanfe Moreno de Tarragona, no sé si hi ha un número de fitxatges ja que tens pensat dels que queden, si hi ha un número exacte o pot variar la xifra. Bueno, hi ha algunes situacions que s'han d'acabar de valorar, també en funció del que acabi passant amb alguna situació de la plantilla. No? Nosaltres ara sí que la prioritat que tenim és agafar, bueno, ens queda firmar un central, ens queda firmar un jugador al mig i ens queda firmar un punta, això segur. Després veurem el mercat, veurem com acaba la nostra plantilla i ho acabarem de veure, però aquestes tres posicions sí que són segures. Entre aquestes posicions no hi havia la porteria, no sé si la doneu per tancada en cas que no hi hagi cap marxa amb Bernabé i Cheik. Bueno, a nosaltres el que està clar és que a Bernabé li volem donar confiança,
és un porter que encara està en creixement i volem que acabi de créixer. Cheik és un porter que té una pinta molt bona, que al final és un jugador que ha anat amb la seva selecció en un campionat d'Àfrica, que és un porter que l'any passat va tenir una part que va destacar moltíssim, i veurem com afronta la pretemporada, com es va adaptant, però no encara, aquí no ho donem encara tancat, veurem el que pugui passar.